Epa, bona tarda a tothom. Què passa? Avui estic d'estrena. Ens hem descarregat el Dying Light 2, Stay Human, joc de zombies i parkour. I que... Espera, que em poso bé. I que de seguida provarem. A veure. De fet, mira, ja puc... Com que ja quasi havíem arribat al límit... Tirem així... La civilización es algo vulnerable. Un capricho de las circunstancias. En cualquier momento, una mariposa bate las alas y el capricho se va al traste. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SEAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios lo bastante valientes o desesperados para viajar por los peligrosos yermos. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia. Y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí cambiará el futuro de forma irreversible. Mil 36 d'aquí 24 anys. ¿Deixaran a mí? Sigue siendo el mismo. Hombre, tita. Este juego solía ser mucho más divertido. Y tú solías ser más joven. Y más idiota. Lo que importa es que sigue siendo igual de rápido. Un peregrino lento es un peregrino lento. Muerto. Sí, ya lo sé. Levanta, quiero enseñarte una cosa. Y aquí comienzo.
Què passa, Tita Freda? Una altra, preguntes? Pues sí, ha sortit avui, aquest matí, ja me l'he posat a descarregar. Però treballava i no he pogut jugar fins ara. Que em queda una horeta, a les 6 torno a treballar. Sí, senyor! Hardcore, hardcore, és com m'agrada a mi. Hombre, Llangu! Mira-te'l. Ja he vist que hi jugaves aquest matí, eh? T'has llevat d'hora per descarregar-lo. No em surt el comptador de FPS, no? Ho veig una mica trompicons. Ui. Has estat provant de rendiment. Molt bé. I què tal? Quin equip tens tu? Amb quina targeta gràfica tens? Perquè de processador jo vaig sobrar, però de gràfica no. Hòstia, una 3080, doncs clar que anava bé. La mare que et va parir. Vale, també en part perquè he tret la distorsió. Ui! Vale. Joder, tío, sigues estando más fuerte que el vinagre. Quin parla, tío? Ah, mira-te'l. Sigues estando más fuerte que el vinagre, pero això... ¿Esto qué es? Espera, a ver... Gracias. Me alegro de verte, Spike. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, pero no te me pongas sentimental. Ven, que quiero enseñarte algo. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Es increíble. ¿El qué? La mayoría de peregrinos no duran más de 1 o 2 años en el oficio. Y tú llevas ya 4 vivito y coleando. ¿Vais como tú? Ya, pero es que soy el puto amo. Ya, claro. En serio, ojalá tuviera tanta energía como tú. ¿Hay pistas sobre Shane? Perdí el rastro después de New Paris. ¿Qué ruta seguiste? ¿La de Baines o la de Garry? La de Baines, menudo desastre. Quedaban unas 5 chozas ruinosas y una valla destartalada. Venga, espabila. Una colmena llena de miel. No podemos desperdiciar la oportunidad, ¿no crees? Vale, ara de moment sí. Però clar, quan arribi a una ciutat ja ho veurem. Si tenemos suerte, habrá flores de camomila. Sentit. He sentit un zombi per aquí, eh? M'entén pulsador. Ahí, vale. ¿Te has vuelto? Mira que nos conocemos desde hace bastante tiempo, pero sigo cabreándome cuando no te das prisa. Manzanilla. 1 de 2. Y aquí a Mel. Vale. Y aquí a més Mel. L'agafarem. Tot i que no em feia falta, però... Camamilla, sisplau.
tantos zombies como por aquí, ¿eh? No hi ha gaire camamilla pel bosc. Segur que està bé allà mateix. ¿Sabes cómo son las flores de camomila, no? Pues no sé, tío. Ah, mira, aquí. Esto valdrá. ¿Te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? La que decía aquello de que... la manzanilla y la miel son regalos del cielo. Combínalas y puede que sigas viviendo. Ha recibido un nuevo diseño. Pulsa Pump y ve al menú de creación. Venga. Inventario, muy bien. El diseño que voy, vale. Vale, logro desbloqueado. Fantástico. Venga, que ya casi estamos. Sigue Spike, pues venga Spike, sube. Ya está, venga. No, yo abro una mica más, ahora. Vaya. Alguien se ha montado una buena choza. Está cerrada. Intentaré colarme por aquí. Tú revisa el otro lado. Coge lo que nos pueda servir. Claro. Probablemente hay que ir aquí. Herramientas y un cofre. No se abre desde este lado. Que tindrà mecàniques de sigilo i de jugar a l'escondite. Ai, 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 ai. Se viene zombi. Però què? Sí, hay ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preocupar. Y ya sabes el dicho. Si empiezas a preocuparte por alguien, significa que es hora de irse. Vale. Vaya, aquí he agafado las cosas que ya habían. Vale. Recursos.
arroz. Trapos. Vale. Jabones. Fantàstic. Investigar, a veure. Vale. Una fiesta. Pero para entonces el SAI había perdido el control del virus hace ya mucho. L'han acabat és que està de bo. ¿A quién le has hecho vudú? Me suena de algo. ¿Esto lo llamaban arte? Bueno, home. He vist coses pitjors. Mochila, a veure. 10 euros! Pero nada, cero. Chatarra. Una puerta. A ver aquí. Aquest de la barra no estarà mort, eh? Ah, sí. Sí, sí, està bastant mort. Desgarrador. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Han muerto bajo sus propias condiciones. Esperemos tener la misma suerte. Aiden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín, ¿vale? Vale. No. Yo no voy al jardín. Yo me entorno cap aquí, que ya... que hay más cosas. Trapos, latas... Resina, molt bé, tenim resina. Tabaco! Sí, sí, hi ha molta mecànica de sigilo, eh? De sigilo, d'amagar-se. Hòstia, tots morts aquí. Oh, quines bombetes més resistents, la mà que es va parir. Una foto.
estaban juntos. Y aquí también había algo. Tenía mucha clase. ¿Algo más por aquí? Haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí, debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de huir. Oh. Aiden, ven. Y su guarda. Mira esto. Que em faig per saltar sigui el gatillo i la A per curar-se. Com no hauria de ser al revés, en tot cas, amb la A per saltar. Ja hi era, ja havia vingut aquí, mierda. Jo volia anar just aquí sota. És on hi ha coses. Doncs no. És igual. Siéntate, colega. Para ti. ¿Un regalo? Uno caído del cielo, para ser exactos. Lo acabo de encontrar bajo el cadáver del dueño. Pero a ti te hará mejor servicio. Toma. Se le ha ido el gas. Vaya, el niño tiene el paladar fino. Que te lo bebas. ¿Quién diría que el fin del mundo sería tan tranquilo? El show del juego está muy fuerte. Bueno, hasta que cae la noche. Pues también es verdad. Ojalá Crane hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. He rastreado al tipo ese.
¿Qué tipo? No te hagas el tonto. Te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Walls. Sé de alguien que le conoce. ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo está en Villedor. Dice saber cosas sobre Walls. Villedor. Entonces estoy cerca, ¿eh? Bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso. No les tienen cariño a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Está bien, pero me debes una. Si solo fuera una. Bueno, ¿qué pasa con el tipo ese? He hablado con él por la radio. No me dijo su nombre. Parece que oculta algo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 MHz. Espera noticias tuyas. ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo mencionó, pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eres un viejales al que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia la loca. Oye, que no está loca. Jane es un poco... así, como impulsiva, pero... siempre se anda metiendo en problemas. Pero si vieras qué pedazo de... Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. Un brindis por eso. ¿Y qué pasa con el tal Walls? ¿Es familiar tuyo o algo? No. ¿Qué va? Entonces, ¿por qué le buscas? ¿Me lo contarás algún día? Sí, algún día. Bueno, me tengo que ir. ¿Cuándo volveremos a vernos, eh? ¿En otros 2 años? Puede ser. Cuídate, tío. Espero que encuentres a ese tal Walls, o a quien sea que busques. Y recuerda, frecuencia 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. Molt bé. Ara veig que sóc sub. Sí, ahir van estar... van fer un tren del hype, fins i tot. Van estar regalant subs a tort i a dret. Per tant, participes al sorteig. El sorteig que acaba de posar el Tit aquí. Jo no tens la barra del sorteig. L'he tret perquè molestava a l'overlay. Tens raó, ara la poso un altre cop. L'he fet més petiteta perquè ja no cal... Ja que ho tenim. En porto 19 i en tenim alguns d'assegurats. Rollo, els dos col·legues meus que sempre subscriuen. I seran 21. El Slurmf, que em va dir que també, quan li caduqui el que té ara, seran 22. I el Brimstein...
ja no sé com es diu, el Brim no sé què, el que fa no hits del Sekiro, també em va dir que es subscriuria. Per tant, en realitat en queden dos. Briefstein, això. Els comptant tots aquests, ens quedaríem a... I un teu també, Llangu. Ah, mira. No, quan va iniciar el sorteig, Shen, ja... Quedava un mes i mig, per tant només donaves temps a fer-n'hi dos. Però es podria subscriure si volgués... Sí, es podria subscriure de nivell 2 o per el mes següent, no? No es pot fer això? No sé gaire com va. A veure, i consejos... Ah, amigo. Si ja tens sum, només el pots regalar. I llavors què és això de subscriptor de nivell 2 o nivell... Ah, això és un sol sub, però pagant més pasta, no? Mira, hi ha el... la Wolfy Fox. I Llangu, és per tu el sub aquest? O si vols que te l'apunti a tu, o li apunto a la Wolfie. És perquè si tens dos subs, tens el doble d'opcions a que et toqui. Vale, doncs en principi li apunto amb ell i llavors, si li toca, doncs ja... Ah, per cert, és ell? No sé per què sempre havia suposat que era ella. La Wolfy Fox. Ah, vale. Vale, doncs mira. Fantàstic. Ah, és veritat! Que aquesta... Com es diu? Vaig veure que des de Creadors es feia... una altra xerrameca o no sé quin nom tenia. I participava, no? Hòstia, mira, puc saltar de cantó. Pam, pam. Deu ser per esquivar, no? Vale, va. I per pegar... Ai, sí, ara me'n meu bat. Guai. La xerrameca cuir, això és el que havia vist. Mira, aquest cop sí que s'ha sumat bé automàticament el sub. Que en marca 20. Bueno, paro de sentir... respiracions dels zombis, si és que tenen... respiració. Hi ha aigua. Creieu que em mataria si salto per aquí o què? Vaig a provar-ho, agafo carrerilla.
Molt bé. Segur que m'he saltat algun objecte per agafar... Però bueno... Em venia de gust provar de saltar. Va, mira, aquí hi ha algo. La puta! Collons! Vacío, míratelo. Hola, señor. Y una manzanilla. Hombre, una tubería. Será mejor que el bate, ¿no? A ver. Inventario. 15 de daño, 18 de daño. Ah, pues mira, es mejor el bate. Vale, té durabilidad. Vale. Consejos. Mira, anotación. Vale. Ataques rápidos. Vale. Vale, y con que ahora tengo dos camamillas y una mel, podré hacer creación. Podría crear un kit, ¿no? ¡Pum! Toma ya. Hola. Chatarra. Plata. Més coses. Per què hi ha algú aquí davant? Alcohol. Més mel. Caram. Coses. Cigarrillos. Això és un cadàver espatxurrat? Hòstia, ui, pensava que era una persona. Vale, a veure. He de fotre el camp d'aquí, no? Ué, m'ha tocat! Thank you.
Uau. Està guapo el joc, es veu guapo, de moment. Lo que em sobra la mecànica aquesta de... d'haver de fer això. Es preferiria que es... que ressaltés automàticament d'alguna manera. Jo sempre m'he quedat amb les ganes de jugar a l'1. I mira que crec que el tinc a algun lloc. Jo el vaig jugar pirata. En el seu moment. Però només em vaig passar la història a pelo, digues. Després van treure una expansió amb multijugador i més coses. I tot això ja no ho vaig catar. Però la veritat és que em va agradar molt. Em va agradar molt i per això aquest me l'he pillat de sortida. És a dir, si l'ús està bé, aquest que estarà tot millorat. Fica un autobús. Matar morts a garrotades, Tita? De moment sembla que funciona. Un cotxe de la poli. Ni un paper a terra! La manifestació queda dissolta. Com sempre, no puc opinar perquè no el tinc. Però opinaré igualment, no? Però he anat veient que no ha millorat gaire i han empitjorat i tot coses. Però bueno, ja et dic el que he llegit. El primer era per Play 3 o Play 4? Ei! Que aquí hi havia alguna cosa, eh? La puta! Ah, doncs devia ser l'inici de la Play 4. 2015. Devia ser dels primers jocs de la... Jo el vaig jugar a PC. Però amb una targeta gràfica normaleta. Una gamma mitja, la gamma mitja de l'època. Devia ser la... la 760. Sí, devia ser la 760. També diuen que gràficament el Pokémon és un desastre i a mi m'agrada. Hòstia, estan tots... Hòstia, són tots enemics. De nivell 1 per això.
Mira, el que faré és equipar-me aquesta, que és més fluixa. Ah, les puc canviar així. Pum. Ah, mira. Hòstia, que n'hi ha més aquí, eh? Estic quedant sense energia. Salta, salta! Hòstia! Se m'ha trencat l'arma. M'he quedat a gust, tu. Va, ja està, me piro. Hola, senyors. Com us va la vida? Hòstia! Oh, l'hauria d'haver tirat més cap al mig, eh? Els hauria d'haver fet que em seguissin tots cap aquí, i llavors, pum! Hòstia, que per escalar també hi ha energia, eh? Vale, 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 mira, 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 mira. Ok, McKay.
Mira, una curació sense, sense crear. Així que la crearé jo. Ah, en puc crear tres. Guai. Vale. 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 Ara amb una 3.060 l'hauria de jugar de puta mare, puta pasta. Ei, ei, ei! M'acaba l'energia. La 3.060, joder, ja te digo si va sobrada. Si va i ve fins i tot amb la 1080, amb la 1060, doncs no aniràs bé amb una 3.060. Herbetes, herbetes. Tirolines. De què estàs parlant ara, Xen? Tècnicament és un desastre, però artísticament mola i jugablement. Vaig fer 5 hores abans d'ahir a casa del Xus. Refereixes al Pokémon? M'he perdut algo? No puc comparar perquè l'estic pagant encara. Per sort, entre... Aquí ja no estàs parlant del Pokémon. Xen! Cada frase és d'un... és d'un... tema diferent, pot ser? Que hagis fet tres frases seguides i les tres d'un tema diferent. Guaita! Ah, cap avall! Plof. No, 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 no. A veure. Una triple! Pulga, avui no m'has espantat, eh? Estan plovent zombis. Ha plogut un zombi des d'allà dalt. Punto de habilitat. Hombre, anem a les habilitats. Ah, m'obliguen a fer aquest. Vale, vale. Molt bé. Mantén pulsado RB per saltar més amunt. Ja quasi estoy. Això seria un salt normal, i si mantinc apretat, opa, una mica més. Molt bé. Hola, Pulga! Ara, ara, ara. Saludo el sol. Preix de sang.
Merci, pels emotes aquests animats que em vas enviar. Ja has vist que al final m'he decantat per aquest, crec que és el més guai. Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. No es que vea. Bueno, bueno. Tranquils, pernils, tranquils. Fes el favor de pujar. Per què no pot? Ara que et va parir. Deixa d'anar. A veure... Pavila, tio. M'agradaria molt més aquest joc si fos en tercera persona, la veritat. Tardo gaire, començaran a venir els zombis nocturns i me fundiran. Deixa'm jugar a mi i així serà en tercera persona. Molt bé. Doncs pots venir, Tita, pots venir aquí i jugar. Tal, d'aquí uns pocs minuts me'n vaig a treballar. No entenc per què no... O sigui, què està passant, tio? Que algú m'ho expliqui! És com que al saltar xoco contra la pedra aquesta, no? Ah, mira, aquí, serà aquí. Vale, ara sí, eh? Molt bé, molt bé. A veure... Baixarem aquí a la... Què t'ho hi? Aquí. Ah, no, aquí. Vale. M'havia agafat. No me jodas, tio. No me jodas. Debería estar por aquí. A curarnos. ¿Qué ha sigut això? Mira, també hauria pogut pujar per aquí. Què ha sigut? Ei, hola, Elia. Arribes quasi a l'últim moment, eh? Que a les 6 treballo. No se abre des d'este lado. Hombre, botín!
Què vol dir això de treballo entre cometes? I no hace mucho. De fet, queden 4 minuts, hauria d'estar ja pitjant els botons. De 6 fins a les 11, tio, quina mandra. Que fort! Bueno, tranquils, Pernils. La han movido. De acuerdo, vamos a probar. Per abans, intentaré agafar alguna arma o algo, a veure si hi ha alguna arma nova. Mira. Ara... Desbrozadora rudimentària de nivell que... 13. Bueno. Menos d'una piedra. Vale, que no puc. Vale, ho he entès. Aquí está, la estación de retransmisión. Tengo que encender el generador. Cigarrillos. Uf, espera, em pico ja online, el curro. Ah, ja m'ho he ficat, vale, ja està. Ara ja és aquell moment en què potser us dic a tots... Adeu! Jo plego les 18 hores de treballar. Tu també entre moltes cometes, Tita. Ho has de reconèixer. Viu molt bé, Enric. Sí, home. Que em passo tot el cap de setmana treballant. Això no és viure molt bé. Vinga, va. No funciona. Tengo que enchufar esto. I ara què? Ara sortirà algun bitxo. Ho sabeu tots, oi? Que no es pot, ja ho sé. Però ho havia de tornar a provar. Ai. Corre! Vale, una a la dreta i una a l'esquerra. Hòstia, tres, quatre! ¿Qué coño ha sido eso? Aquest brilla. Vale, aquests són els nocturnos rabiosos, no? What the fuck? Algunos enemigos utilizan ataques poderosos que causan un daño masivo y que pueden derribarte. Cuando un enemigo esté a punto de utilizar un ataque poderoso, su barra de salud se empezará a parpadear de color rojo. Esquiva para evitar el impacto. Vale. Ara que et va parir. Mateu-lo! Foli! Mierda! Joder, tio! Que ràpid, eh?
Ara sí que t'he esquivat. Antibióticos. Uau. Oh, darrere meu! Detrás de ti, cabrón! Detrás de ti, imbècil! D'on surten? Que són infinits? Vale, no eren infinits. Vale, un moment, que no paren, no paren. Per què no ens marquem grogues? Ha faltado muy poco. Joder. Joder, tu, quins nervis, eh? No estava marcat l'extintor, que com a objecte. És menys per cura que no? No creo. Perquè ara estic en un bosc. El parkour es fa a la ciutat, Shen. Diria, vaja. A veure, tanca la porta. Sí, però el primer era... Tot era la ciutat, tot era parkour. Bueno. Però aquí he començat el bosc. I ara anirà a la ciutat, digo jo. Això és com la... Això és com el tutorial, no? Bé, de fet... Ui. De fet, diuen que és tan gran el mapa d'aquest joc que deu haver de tot. Deu haver bosc, deu haver ciutat... Ah, mira, la porta que no podia obrir abans. Arròs. Alcohol. No. A veure. Sí, sí, només era una apreciació. Molt bé, Xen, molt bé.
Acabas de desbloquear la primera zona segura, aumentando así tu red de puntos de reaparición. Todas las zonas seguras están equipadas con luz ultravioleta, lo que garantiza la seguridad por la noche, amigo. Además, todas las zonas seguras ofrecen acceso a un lugar de descanso, donde puedes cambiar la fase diurna nocturna y... Ah, vale, y un baúl, donde puedes... Vale. Vale, pues de momento no tenemos res per guardar aquí. Vamos a darle caña. A ver, era el 140.2. Aquí, Aiden. Cambio. ¿Hay alguien ahí esperando a un peregrino? Cambio. Tendré que esperar a que se haga de día. Vale. Pues irse. Ya basta. A dormir. Volveré a intentarlo por la mañana. Pues a sobar-la. Per cert, està molt fort el so del joc. Psst. Aiden! Aiden, ei. Aiden! ¿Vamos a escaparnos o qué? Pero... ¿ahora? No, cuando nos hagamos viejos, no te fastidia. Necesitamos suministros. Todo está listo. Qué tranquilo está esto. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Eres un imbécil. Vamos. Ya. Bueno. Quin somni més raro, ¿no? Todo va a ir bien. Vale, tots ho trobo bé, pues si tots ho trobo bé, jo també. Espera. Amigo, que segur que experimentaven amb mi, no? De petit, per això tinc... Esto no nos va a traer nada bueno. ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad. Tranquila, nos dejarán marchar. Heidi, tengo miedo. Estoy aquí. Conmigo estás a salvo. Lo sé. Algo me diu que no, ¿eh? Haz lo que te diga. Están todos rapats. Fácil. ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos, siempre nos encontraremos el uno al otro. No lo lograremos. Los militares llegarán en breve. Espera. Ah. Ahora ya sé por qué buscaba al señor Waltz. ¡El laboratorio está en llamas!
Vaya somni, chaval. Bueno, vaya record més que somni, però... Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike. Hauria d'haver provat les altres emissores a veure què passava. Aquí, Aiden. Estoy en la frecuencia 140.200 MHz. Hola, Aiden. Sí, se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo. Creí que cambiaste de opinión. ¿Por qué andabas buscando a Walsh, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona. Se llama Mia. Hace 15 años estuvimos en el hospital juntos. Sé a quién estás buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Walsh llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a Mia. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del metro que hay en la bahía. Ve a los túneles por una trampilla que el SAI dejó abierta. Allí nos vemos. Vale. Imagino que esto no me va a salir gratis. Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera. Llévame hasta New Paris y estamos en paz. Durante el camino te contaré todo lo que sé. Cambio y corto. Espera. Al menos dime si está viva. Lo está. Tengo una reunión. Te veo luego, Aiden.